Reparto estadística, que habéis dado media, varianza, deviación típica, mediana, cuartiles. Con intervalo, ¿no? ¿Lo habéis hecho o no? Venga, medimos cierta parte de la anatomía del cuerpo masculino. Y nos da estos intervalos. Esto siempre es el primero entra, el segundo no entra. ¿Vale? Cogemos a 20 tíos y le medimos cierta parte de su anatomía. Esto es la X. Se divide en intervalos cuando son muchos. Por ejemplo, ¿qué le medimos? El brazo, la nariz. Que mida entre 0 y 5 centímetros, entre 5 y 10. Entonces las medidas podrían ser, yo qué sé, podrían ser 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9, 9, 9. Pone 8, 8, 9, 9, 9. 10, 11, 11, 12, 14, 14. Catorce, uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diecinueve y veinte, ¿vale? Entonces yo lo dividiría en intervalos y diría, mover, ¿cuánto cae entre 0 y 5 estos tres? Pues la FI, aquí es una columna que ahora veréis para qué, la FI sería 3, hay 3 que la tienen entre 0 y 5. Luego entre 5 y 10, 5 incluidos, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Luego entre 10 y 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y más 2. ¿Vale? Bueno, pues lo primero que hay que hacer cuando me dan una tabla así es la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Pues el punto medio de este intervalo. Sería 0 más 5 partido 2. 2,5, 7,5. 12,5 y 17,5. Y para calcular lo que tenéis que calcular, tenéis que hacer las dos columnas de siempre, que son la XY por la FI. Pero la XY va a ser esto, ¿vale? No esto, porque esto es un intervalo, no se puede multiplicar. Y sería, mi calculadora está por ahí. Calculadora. No, no, mi calculadora. Mi calculadora. 2,5 por 3. 7,5. 7,5 por 7. 52,5. 12,5 por 8. 100. 17,5 por 2. 35. ¿Vale? Y luego hay que calcular la columna XY cuadrado por FI. Que sería, yo hago esto por esto, ¿vale? Porque sería X por X cuadrado por FI. 2,5 por 7,5. Dieciocho 7,5 por 52,5, 393,75, 12,5 por 100, 1250, y 17,5 por 35,
612,5. Lo sumo todo. Esto lo podría aprender en TIC, que esto lo hace en una hoja de cálculo en un momento y aprende un montón. ¿Y ahora qué hago? Pues calculo la media, que es la suma de la XY por la FI, partido la suma de la FI. Es decir, sería esta columna entre esta columna, que es 20, ¿vale? O sea que la media del tamaño de cierta parte del cuerpo del hombre es 9,75. ¿Vale? La media en España es 13,5. Y luego se calcula la varianza, que es la suma de la XY cuadrado por la FI partido la suma de la FI menos la media al cuadrado. Eso sería 2.275 entre 20 menos la media al cuadrado. Esto es mecánico totalmente. Esto no... no hay que pensar mucho. Y luego se calcula la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza. ...4,32... más o menos, ¿vale? ¿No habéis dado más nada? Coeficiente de variación. Coeficiente de variación es la desviación típica partido la media. ¿No habéis dado más nada? La gráfica. El coeficiente de variación sirve para saber cuán variada es una distribución. Cuanto mayor sea el coeficiente de variación, más variada hay y la puedes comparar con otra.